Hola, bienvenidos a Prevenir es Vivir. Bueno, déjenlo todo porque ha llegado el momento de hablar de salud y se preguntarán, ¿cuál es el tema principal del programa de hoy? Pues son las alergias. Y quizás también se pregunten, bueno, ¿y cuál es la alergia más frecuente en Asturias? Pues es la alergia al polvo. Así que de alergias, y sobre todo de la alergia al polvo, hablaremos con la doctora Sara Díaz, especialista en alergología. Pero además de todo esto, claro, tendremos que tratar el tema del asma, que inevitablemente va unido a las alergias. Pero antes de meternos en faena, voy a dar paso a Ramón de Cangas y uno de sus consejos nutricionales, que siempre son muy interesantes. Adelante, Ramón. El gasto energético total de una persona es lo que una persona gasta simplemente por estar esas 24 horas activa, es decir, es el gasto energético total de una persona en un día entero. Esto es importante porque va a marcar las calorías que tiene que aportar la dieta y de esta forma pues saber a qué ritmo se va a perder peso corporal. El gasto energético de una persona tiene tres componentes. El primero de ellos es el gasto metabólico basal, que es lo que un hombre o una mujer consume simplemente por estar vivo. Es decir, aunque estemos durmiendo 24 horas, tenemos un gasto energético basal derivado de pues, la frecuencia cardíaca, la respiración, las funciones vitales basales, y que es un 60-70% del gasto diario. Este gasto pues no lo podemos modificar, o casi no lo podemos modificar. Hay algunas sustancias como la cafeína, las catequinas del té y alguna sustancia más que parece que pueden incrementarlo ligeramente, pero en cualquier caso, muy poco. Una de las formas con las que podemos conseguir gastar más energía de esta forma, simplemente por estar vivo, es haciendo deporte. No porque consumamos más calorías durante esta actividad física, que también, sino sobre todo porque si hacemos deporte de forma habitual, cada vez tendremos más masa muscular. Y eso va a hacer que tengamos un mayor metabolismo basal. Cuanto más músculo tenga una persona, más calorías quema simplemente por estar viva. Es decir, quemamos energía hasta cuando estamos durmiendo. Por eso, con la edad, la gente va perdiendo o va reduciendo su gasto metabólico basal y es más fácil que acabe ganando peso. Sin embargo, si hacemos deporte, conseguimos mantener la masa muscular y este efecto pues, no ocurre. Por otro lado, otro componente del gasto energético total es el gasto por actividad física. Obviamente, va a depender del tipo de actividad que hagamos, de las horas que estemos haciendo actividad física, de la intensidad a la que la hagamos. Y esto sí que es modificable. Nosotros podemos decidir voluntariamente hacer más actividad física para gastar más y ser capaces de perder más peso. Y hay un tercer componente que a veces no se tiene en cuenta, pero que es importante, que es un 15-20% del gasto total diario, que es el llamado efecto termogénico de los alimentos. Es el gasto derivado de las digestiones. Siempre que realizamos pues una digestión, hay un gasto energético derivado de la digestión de ese alimento, de absorción, transporte, etc. Este es un factor modificable. Si hacemos varias comidas al día, pues conseguimos gastar más energía que si hacemos solamente dos o tres. Por eso siempre es bueno hacer cinco o seis comidas al día. En definitiva, siempre que queremos hacer una dieta, es bueno que sepamos o que el profesional sanitario estime cuál es nuestro gasto energético total, porque de esa forma sabrá cuántas kilocalorías tiene que tener esa dieta para que nosotros seamos capaces de perder peso al ritmo recomendado. Pues ya estamos con la doctora Sara Díaz, especialista en alergología. Y bueno, ante todo, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Parece que en Asturias tenemos todos los factores para que la alergia al polvo sea la más frecuente, ¿no? Pues sí, debido a que tenemos una humedad relativa superior al 50% y unas temperaturas moderadas, los ácaros se reproducen mucho y lo que causa la alergia son sus heces. ¿Y en qué consiste la alergia? Pues la alergia es una respuesta del sistema inmunológico, que es el sistema que tiene el cuerpo para defenderse frente a todo aquello que viene de fuera, frente a virus, frente a bacterias, pero es una respuesta normal, porque el cuerpo reacciona frente a sustancias con las que estamos en contacto todos los días y que deberíamos de tolerar perfectamente. ¿Y son los niños los que más padecen las alergias o no sé? Bueno, en adultos están entre un 3 y un 7% y sí que la frecuencia es más alta en niños. Sí, es cierto, doctora, que en los últimos años parece que surgen las alergias, pues alergia a la lactosa, alergia al polvo,
No sé, alergia sobre todo a alimentos, ¿no? Sí, bueno, las alergias es cierto que están aumentando y además ahora cada vez tenemos más métodos para poder reconocerlas. Alergias a alimentos, alergias a medicamentos, al veneno de abeja, avispa y luego fundamentalmente la alergia respiratoria, rinitis, conjuntivitis, asma. ¿Y los síntomas son siempre iguales o son diferentes? Por ejemplo, en el caso de la alergia al polvo, ¿en qué consiste? En el caso de la alergia al polvo, pues los síntomas van desde rinitis, aguilla, picor de la nariz, estornudos, congestión nasal, picor, lagrimeo ocular, hasta síntomas de asma, dificultad para respirar, pitidos en el pecho, tos, fatiga. En el caso de la alergia a los medicamentos y alimentos, la reacción puede ir desde una urticaria, que son ronchas en la piel, que se hinchen los párpados, los labios, hasta ya una reacción más grave que puede comprometer la vida, que es la anafilaxia, con dificultad para respirar, para tragar, mareo, hipotensión. Ha mencionado el asma, sí, ¿no? Es un problema importante y que se deriva de estas alergias. Hablaremos del asma, pero antes tengo que dar paso a uno de nuestros especialistas de cabecera y uno de sus consejos, así que adelante. Hola Raquel, hoy vamos a hablar del blanqueamiento dental. Hay que tener en cuenta que hoy en día muchas personas que acuden a nuestro hospital dental quieren tener los dientes blancos porque es sinónimo de salud y de buena presencia. No cabe duda que la boca es una parte muy importante de nuestra cara y claro, la gente, las personas en general, queremos que luzcamos unas sonrisas luminosas y blancas. Hay que tener en cuenta que antes de proceder a un blanqueamiento dental, tendremos que, lo primero, saber qué tipo de color dental tiene el paciente que viene a nuestra consulta. Para ello, hay que someter a un pequeño pulimiento del esmalte para quitar todas aquellas tinciones y placa bacteriana que tiene adherida al diente y luego colocar una guía de colores que tenemos en nuestro alcance para saber exactamente el color que tiene antes de iniciar el proceso de blanqueamiento. Una vez realizado esto, junto con una fotografía y determinado el color del diente, es cuando vamos a instaurar el proceso de blanqueamiento. Hoy en día hay muchos sistemas de blanqueamiento, muchas barnices, cremas, utensilios. Creo que es muy importante que este tipo de cantidad de artículos que existen en el mercado sea el odontoestomatólogo el que dirija un poco ese tratamiento a seguir. Hay que tener en cuenta que la gente o las personas que tenemos algún empaste en la boca, coronas o demás tratamientos bucales, eso va a ser muy difícil blanquearlo. Vamos a hablar de un blanqueamiento exclusivamente del diente natural. Una vez realizado el tipo de color que queremos, hay que hablar con el paciente y saber a qué color quiere, cuáles son sus expectativas, a qué tono quiere blanquear. Y sobre todo hay que tener en cuenta que aquellos pacientes fumadores y bebedores de café o té van a tener muy difícil ese blanqueamiento. La mayoría de los productos producen un blanqueamiento químico. Es decir, hoy en día también hay un tipo de blanqueamiento a nivel de láser, pero el blanqueamiento estrella va a ser químico. Ese blanqueamiento químico se utilizan diferentes concentraciones de peróxido de hidrógeno y peróxido de carbamida. Y en función del blanco que queremos llegar, vamos a utilizar unas concentraciones u otras. Hay que diferenciar dos tipos de blanqueamientos, un blanqueamiento externo y otro blanqueamiento interno. El blanqueamiento externo es el que se hace en el diente desde fuera, con esos barnices, esos geles que utilizamos en clínica, y luego también en el domicilio del paciente, fabricando unas férulas a medida de su boca, se utilizan unos geles y unas pastas para intentar blanquear esos dientes. Aparte de ese blanqueamiento externo, que hay que llevar un control exhaustivo aproximadamente cada semana, 10-15 días, para evitar que aparezcan las sensibilidades o problemas a nivel de las encías. Una vez conseguido el objetivo, hacemos una foto final para saber cuánto más podemos ir blanqueando. A nivel de blanqueamiento interno, ¿cuándo se realiza? En aquellos dientes que han sido tratados previamente mediante endodoncias o tinciones, sobre todo de tetraciclinas, de antibióticos que han sido tomados en la infancia, pues
y que han sido de muy difícil blanqueamiento, una negrez extrema. Entonces ahí se utiliza un blanqueamiento interno. Para ello hay que quitar muy bien el material de relleno que hay dentro del diente y introducir un peróxido de carmida o peróxido de hidrógeno muy concentrado para lograr ese blanqueamiento interno. Una vez logrado, pues se rellena otra vez el diente, una vez con obturación de tipo estético, y de esa manera es como logramos el blanqueamiento interno del diente. Yo creo que de esa manera, cualquiera de las dos formas, tanto interno como externo, siempre debe ser dirigido por un profesional cualificado. Muchas gracias por esos sabios consejos. Y seguimos con la doctora, porque lo habíamos dejado en el asma, ¿no? Sí. El asma, que es un problema a consecuencia de las alergias, en fin. Pero exactamente, ¿en qué consiste el asma? ¿Qué es? Pues el asma es una obstrucción al flujo aéreo, es decir, los bronquios, que son los tubos por los cuales pasa el aire, están cerrados, son más pequeños de lo normal, pero es una obstrucción reversible. Esto quiere decir que si damos un medicamento, un broncodilatador, como es el Ventolin o el Tervasmin, que son muy famosos, lo que hace es relajar la musculatura y vuelve otra vez esa obstrucción a ser, el tubo vuelve a tener un flujo normal. Y el asma puede ser alérgico o no alérgico. ¿Cómo lo podemos diferenciar? ¿Alérgico y no alérgico? A ver. El alérgico extrínseco es una respuesta del sistema de defensa frente a proteínas de fuera, frente a las heces de los ácaros, a pólenes, a epitelios de animales, a hongos. En determinado momento el cuerpo lo reconoce como si fuera el enemigo, hace unas defensas específicas y cada vez que el paciente entra en contacto con ello, va a tener esos síntomas. El asma intrínseco, la causa no está en el exterior, sino que la causa está dentro del propio paciente. A la hora de tratarlo, el tratamiento sintomático sería muy similar, pero las medidas de evitación de ácaros, de pólenes, se añaden, y además se puede poner una vacuna específica con intención de disminuir el tratamiento y disminuir los síntomas del paciente. Claro, síntomas que me imagino que para la vida cotidiana repercuten considerablemente. Pues sí, sobre todo si el asma no está controlado, el paciente puede tener síntomas con esfuerzos importantes, con ejercicio físico intenso o incluso en reposo. Por eso es muy importante controlar esta inflamación del árbol respiratorio. ¿Y las alergias surgen a cualquier edad o es algo que ya nacemos con una predisposición? Bueno, las alergias pueden surgir más o menos a cualquier edad. Sí que es cierto, se nace con una predisposición a padecer alergia, que se denomina atopia, a reconocer proteínas o sustancias de fuera como si fueran el enemigo y hacer defensas específicas. Pero no todas las personas atópicas van a acabar desarrollando una alergia. ¿Y eso cómo se sabe? Vamos a decir, nace un niño y decimos, este niño va a ser alérgico. No, el niño nace atópico, luego es alérgico si además de ser atópico tiene síntomas, si tiene síntomas respiratorios, si tiene síntomas cutáneos, de dermatitis, eczemas. ¿Y en qué consisten esas pruebas de diagnóstico? Las pruebas de diagnóstico, bueno, en el caso de la alergia respiratoria, se hace un prick test que consiste en echar una gotita de cada uno de los extractos de los distintos alergenos, que son aquellas proteínas que pueden causar alergia, y se rasca un poquito con una lanceta, no duele. Se espera unos 10-12 minutos y si hay una respuesta se forma una roncha como una picadura de mosquito. Aparte se puede hacer una analítica específica para detectar los anticuerpos específicos frente a cada una de las proteínas. En el caso de los medicamentos y de los alimentos, pues sería algo similar. En el caso de los medicamentos también tendríamos que hacer unas pruebas de intradermorreacción, poniendo un poco del medicamento diluido bajo la piel, y luego pues valorar hacer provocaciones orales con los medicamentos para dar alternativas al paciente. Esperar que eso reaccione para ver si es alérgico o no. Sí. ¿Podríamos hablar de que las alergias están estacionalizadas? Sí, sobre todo por comunidades autónomas. Aquí en Asturias tenemos mucha humedad, con lo cual los ácaros están todo el año, sobre todo otoño, primavera y los cambios de estación. Gramíneas, aunque tenemos muchas porque llueve mucho, como no hace muy buen tiempo, no llegamos a tener unas concentraciones tan altas como se tiene en el centro del país, que tienen más problemas por polen. Aquí generalmente es en mayo, junio. ¿Y cómo podríamos reducir los impactos de esos agentes que nos provocan alergias? ¿Hay alguna manera? Bueno,
en medida de lo posible, contra los ácaros, pues, por lo menos, lo ideal sería en la casa, pero por lo menos en la habitación del paciente, que no haya alfombras, peluches, cortinas, ni muchos objetos que acumulen polvo, aspirar de manera frecuente, lavar la ropa de cama con temperatura superior a 60 grados. Lo ideal son colchones de viscoelástico o látex, y si no, pues poner unas fundas antiácaros. Y en el caso de los pólenes, las horas peores son de 5 a 10 de la mañana, que es cuando más cantidad de polen se emite a la atmósfera. Entonces, ventilar la casa una vez al día, porque si no está entrando el polen todo el día en casa, a partir de las 10 de la mañana. Y a partir de las 7 de la tarde es otra hora mala, porque vuelve, al enfriarse el aire, vuelve a bajar el polen cerca del suelo, hay más concentración y puede dar más síntomas. Entonces, evitar hacer sobre todo ejercicio físico, pasear por zonas cercanas a vegetación a esas horas. Gafas de sol bien grandes para proteger el contacto directo del polen en los ojos, ventanillas del coche cerradas, ventanas del centro de estudio cerradas. Cositas imprescindibles para evitar pasarlo muy mal. Bueno, vamos a hablar del tratamiento, pero es que antes ya veo ya a nuestro especialista, que ya está preparado para hablarnos de sus consejos, así que adelante. Vamos a dar unos consejos para evitar un problema que en una mayor o menor medida, o en una época u otra de la vida, ocurre a toda la población, que son las piernas cansadas, pesadas y doloridas. Entonces, puede ser producido por múltiples factores, ¿no? Por una insuficiencia venosa, por problemas de artrosis, por problemas de retención de líquido, edemas o por linfedema, y daremos unos consejos generales para evitar que, por una u otra causa, lleguemos a tener este síntoma de piernas cansadas. El primer consejo: alimentación sana y equilibrada, con poca sal, porque la sal va a retener líquido siempre y va a aumentar esa hinchazón. Una alimentación rica en fruta y verdura, con fibra, para evitar el estreñimiento y disminuir la presión abdominal. Beber por lo menos, pues, 7-8 vasos de agua, que es litro y medio de agua al día, abundantes líquidos. Tercero, no fumar, muy importante evitar el tabaco. Quinto, practicar ejercicio diariamente. Los ejercicios que más convienen en personas que no son deportistas, que podemos hacer todos: caminar por lo menos media hora diaria o 3 horas a la semana, bicicleta sin mucha resistencia, y natación para las personas que puedan hacer estos deportes. Conviene hacerlos por lo menos 3 veces a la semana. Evitar las malas posturas, como es cruzar las piernas, estar mucho tiempo con las piernas cruzadas, estar sentado en la misma postura mucho tiempo, llevar ropas muy ajustadas o ceñidas, porque van a disminuir el retorno venoso. En sexto lugar, darse duchas de agua fría. Al terminar la ducha, dar un masaje con la ducha de agua fría, un masaje ascendente. Y podemos dar también masaje con una crema hidratante fría o una crema que pongamos en la nevera o que tenga un gel de efecto frío, dar un masaje ascendente desde los pies hasta los muslos. Hay que evitar estar cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, que van a provocar vasodilatación. Y descansar por lo menos 2 veces al día, tumbado con las piernas en alto, con un cojín debajo de las rodillas. Llevar un zapato cómodo con una plantilla apropiada que amortigüe los golpes. Y para las personas que trabajan muchas horas de pie, utilizar este tipo de medias, medias elásticas de compresión normal o de compresión ligera, que en los hombres puede ser un calcetín elástico, que evita que se cansen las piernas y que se hinchen cuando uno permanece largas jornadas de pie. Muchas gracias. Bueno, y seguimos hablando de las alergias con la doctora Sara Díaz. Doctora, los tratamientos, ¿cuáles hay?
No sé si hay tratamientos para un tipo de alergia, para otro. A ver, explíquenos un poquito esto. Bueno, pues nada, en el caso de la alergia respiratoria, aparte de las medidas que habíamos dicho antes de evitación, sería en el caso de pacientes que tengan rinitis, con aguilla, picor, estornudos o síntomas oculares, picor, lagrimeo, el tratamiento son los antihistamínicos. Hoy en día hay antihistamínicos de nueva generación que ya no producen los problemas adversos que producían los antiguos. Si ya hay mucha congestión nasal, pues habrá que dar un spray para la nariz con un corticoide tópico que ayuda a bajar la inflamación. También hay antihistamínicos tópicos tanto para la nariz como para los ojos. En el caso del asma, ya dependiendo, si ya es un asma muy intermitente, con dar un broncodilatador para que haga un poco más grande el agujero por el que pasa el aire en ese momento es suficiente. Si ya es un asma más importante, pues habrá que bajar la inflamación de la vía respiratoria fundamentalmente con corticoides inhalados o asociar corticoides con broncodilatadores. Bueno, se va ajustando. En el caso de la alergia respiratoria existe la posibilidad también de una vacuna específica, que es dar aquello a lo que el paciente es alérgico para crear una tolerancia del sistema inmunológico, con la intención de poder disminuir o incluso llegar a quitar la medicación. En el caso de alergia a medicamentos, pues bueno, hay que diagnosticar bien cuál es el medicamento que causa la alergia y dar alternativas al paciente. Y en el caso de alergia a medicamentos es fundamental ver cuál es el alimento que da los síntomas y dar tratamiento, sobre todo cuando las reacciones son muy graves, para que esté preparado. Yo no sé si una alergia, bueno, con la vacuna puede que sí, pero ¿llega a desaparecer? Las alergias respiratorias pueden llegar a desaparecer, sobre todo con la vacuna. Las alergias medicamentosas no desaparecen y las alergias alimentarias depende. Generalmente las alergias que se desarrollan siendo un bebé, a la leche, al huevo, suelen desaparecer según va creciendo el niño. Sin embargo, las alergias que se desarrollan en adulto o algunos tipos específicos, la alergia al pescado, la alergia a los frutos secos, tienden a ser persistentes en el tiempo. Claro, porque si decimos que la vacuna consiste en un tratamiento en el que se va a introducir ese elemento para que el cuerpo cree los anticuerpos o ese mecanismo de defensa, claro, una persona adulta que desarrolle alergia al pescado lleva a lo mejor toda la vida comiendo pescado. No, pero la vacuna solo existe para la alergia respiratoria. Vale. Alimentaria o medicamentosa no, se están haciendo estudios con alergia alimentaria, pero todavía no se han conseguido buenos resultados. Bueno, Sara, pues si se consiguen esos resultados, vienes y nos lo cuentas. Desde luego. De momento, este ha sido nuestro tiempo de hoy para hablar de las alergias. Ya saben que en Asturias las más frecuentes son las alergias al polvo, y es que estamos en un clima húmedo. Así que, y nada, a todos ustedes les espero aquí, ya saben, en Más que Tele, en un nuevo programa de Prevenir es Vivir, donde tenemos a los mejores médicos y especialistas de Asturias, aquí en Más que Tele. Hasta pronto.